tal, Moro? ¿Cómo estamos por aquí? Oye, Moro, queremos saber un poco acerca de ti. ¿Cómo es que te interesa esto de la música? Pues bueno, es lo que siempre me ha gustado y junto con mis amigos, pues bueno, nos hemos motivado uno al otro y haciendo la música. Entonces nos hemos dado cuenta que pues, es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es realmente tu objetivo? ¿Para dónde vas? ¿Hacia dónde vas con este grupo Contradiction? Pues bueno, es lo que quisiéramos dedicarnos toda la vida, sea con grupo o individualmente. Pues a mí lo que más me gusta es la música, ¿no? Y pues estar en este proyecto con mis compañeros, pues es más como un regalo, ¿no? Porque pues nos pagan por lo que hacemos. Bueno, diría que no es como un trabajo, ¿no? Es como... pues somos afortunados, ¿no? ¿Qué tal? Soy Max, soy el vocalista de la banda Contradicción. Ok, Max, pues ahora cuéntanos, ¿cómo es que te interesa esto de la música, estar en este medio? ¿Qué es lo que te inspira a moverte en este medio? Fíjate que es muy chistoso porque realmente yo jamás imaginé estar en algo en esto, en el ámbito de la música. Yo estudié mi carrera, terminé, la música era solo un hobby, pero con el paso, bueno, yo estudié ingeniería industrial, titulado y todo, pero con el paso del tiempo se fue convirtiendo en algo más que llegaba, ¿no? Que te llenaba más que cualquier otra cosa y empezamos a meternos de lleno. Dejamos todas las carreras y pues aquí estamos con el primer material que ya muy pronto saldrá y realmente lo que me llama la atención de la música y de estar en la banda en Contradicción es de que pues la respuesta de la gente con las canciones, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de tocar en varios eventos masivos, se puede decir, aquí a nivel local, y la gente ya responde con las canciones y es lo más confortante. Lo que nos mueve, lo que nos impulsa para seguir creyendo en esto que es un sueño para nosotros, porque sabemos que en el ámbito de la música es muy difícil y estamos luchando porque ese sueño se convierta en realidad y pues nada, eso es lo que realmente impulsa y a los cinco, ¿no? Que la gente cuando nos escucha y escucha las canciones y vemos que la canta es lo que nos anima y nos da fuerza para poder seguir adelante. Acción. ¿Qué sientes cuando estás arriba del escenario, Max? ¿Cuál es tu impresión? ¿En qué te transformas? ¿En qué está pensando Max cuando está arriba del escenario? Realmente es nervio. Uno dice que controla los nervios, pero estando ahí a minutos de subirse, es mucho nervio y se te nubla, bueno, en mi caso se me nubla todo y pues simplemente pienso en cantar y que la música salga, ¿no? Y la gente pueda escucharnos y esperar esa respuesta que a todos como músicos les gusta, ¿no? Que canten la música, que canten con nosotros y que se sientan parte de eso, de esas historias, de esas canciones que son historias, vivencias propias. ¿Quién compone, Max, dentro de Contradicción? ¿Quién es el que compone? ¿Quién es el de las ideas? ¿Cómo es que surge la música, las canciones, las historias de su disco? Realmente es en general, ¿no? No hay uno que sea, como muchas bandas, los que componen. En cuestión musical, pues cada quien su instrumento, pero es en general. O sea, cada quien tiene una parte esencial en todo. Y en cuestión de letras, todos aportamos. Realmente es en general. Con todas las diferentes ideas, por eso es Contradicción, se forma algo. Max, ¿a dónde vas con este sueño? ¿A dónde te quieres dirigir? ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿A dónde quieres llegar con esto? Pues mira, realmente lo que yo no sabía ni dónde quería llegar, ¿no? Simplemente de repente dices, quiero estar en la radio, sonando en radio, estamos a nivel local sonando en radio, pero lo que yo creo que es y que cada músico y que Contradicción queremos es llegar a ese público y que la gente
nos conozca, sepa de nosotros y que se identifique con nuestra música. Más allá de ser famosos, más allá de estar en... La verdad es eso, ¿no? Llegar a trascender un poco y que la gente nos conozca y que conozca nuestros sentimientos a través de la música. Abraham, toma uno. ¿Qué tal? Mi nombre es Abraham, soy el baterista del grupo. Pues para mí, ¿qué es lo que siento al estar en el escenario? Es algo, no sé, inexplicable, porque para mí es un privilegio, me siento afortunado al poder estar emprendiendo ahorita un proyecto en el cual ha sido toda mi vida mi sueño, y el estar frente a la gente tratando de manifestarles esa energía es, no sé, es una experiencia bastante interesante. En ocasiones es un poco contradictorio, porque hay veces que también uno, bueno, tiene situaciones personales difíciles y es difícil poder dejarlas a un lado. Pero sin embargo, al sentir la reacción de la gente cuando la gente se entrega y se conecta contigo, todo eso queda a un lado. Y lo único que es deleitarte y disfrutar, pues, todo el ritmo de la música y todo lo que uno está manifestándole a todo el mundo. Pues, situación difícil, en mi caso de manera personal, pues fue la pérdida de mi padre. Él era parte importante del proyecto, él siempre estuvo apoyándonos desde el inicio. Incondicionalmente siempre estuvo, y sé que sigue con nosotros apoyándonos. Tiene 2 años que él partió. Eso ha sido muy difícil para mí, porque inclusive más difícil que hasta en mi situación en la casa, porque bueno, obviamente en la casa se siente la ausencia y todo, pero pues cada quien andaba en sus cosas. Yo aquí en el grupo siempre andaba con él, y es en donde me pesa más su ausencia. Pero sin embargo tengo que seguir adelante, y por él tengo que, junto con los demás, tenemos que seguir echando todo nuestro empeño, todo nuestro entusiasmo, nuestra fe, nuestras convicciones y el sueño que tenemos tan fuerte de seguir con esto. Y yo estoy seguro que echándole ganas tenemos que lograr el objetivo que tenemos en la mente. Mira, yo soy licenciado en mercadotecnia, terminé mi carrera hace ya casi 2 años. Eso fue lo que estudié. Yo quería, desde que estaba terminando la secundaria, entrar a la prepa, y quería directamente irme a la música. Siempre tuve el apoyo de mis padres, como lo mencioné hace rato, ¿no? Pero sí, también me hicieron ver algo. ¿Sabes qué? Lo de la música es algo muy difícil, es algo, pues no sé, ¿no? Que no es algo que tengas seguro, que puedas desde que lo vas a querer emprender decir, lo voy a hacer y estoy seguro que va a ser, porque es difícil, hay mucha competencia. Y bueno, me convencieron de que tenía que también tener un respaldo. Y cuando me metí a la universidad, pues la música la dejé a un lado como hobby para concentrarme en terminar la carrera. Pero yo sabía, estaba seguro que no iba a dedicarme a lo que estudié. Entonces, ya que terminé la carrera, que lo sigo teniendo como un respaldo, y que es importante que todos nos preparemos, ¿no? No está de más el siempre tener algo más, y siempre hay algo más para ser mejor. Ok, prevenido y acción. Todo empezó siendo un hobby. Tuvimos la fortuna también de que amigos se fueron acercando a nosotros, al proyecto, e impulsándonos para hacer esto de manera ya pro o dedicarnos de lleno en esto. Y de ahí fueron surgiendo muchas experiencias padres, desde que fuimos componiendo, desde que tuvimos la oportunidad de viajar para grabar, porque no fue aquí en México donde hicimos el disco. Y bueno, o sea, te podría contar mil cosas que sí han sido momentos que quedan marcados, desde los momentos más sencillos, que a lo mejor estamos en un cuarto y que va a ser la hora de descansar y hay alguien que trae todavía la chispa de echar relajo, y bueno, son momentos no específicos, pero que quedan marcados de que pues esa noche estuvimos, ya era hora de descansar porque íbamos a pararnos temprano el otro día, pero no dormimos nada porque pues nos ganó el relajo, ¿no? O sea, experiencias de todo tipo. Sí me han pasado cosas de que, bueno, una baqueta se me sale de la mano, o que no sé, se rompe algún parche, situaciones que, bueno, están también de repente fuera de control, y en el momento pues uno ya, y frente a la gente no se puede parar, hay que improvisar y ver cómo sacar el problema adelante.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel y soy bajista del grupo Contradicción. La música desde muy pequeño siempre me gustó, yo soy apasionado de la música, pero por ciertas circunstancias de la vida, pues uno por la formación de los padres, pues se va guiando por los estudios y nos van inculcando los valores y toda una forma con modos para poder vivir. Yo estudié mi carrera, la música yo siempre la vi como un hobby simplemente porque a pesar de que era mi pasión, yo no pensé tampoco llegar a niveles de dedicarme totalmente a esto. Pero yo conocí a los integrantes y vi un grupo ordenado, digo, con muchas ganas de querer hacer algo. En un principio simplemente con el hecho de ir a un bar y tocar, pues yo sentía que con eso me sacaba la espinita y que yo ya no pedía nada más que vivir la experiencia de tocar ante un grupo de gentes que te aplauden y que les gusta la música. Pues yo cada vez que me decían, dedíquense a eso, hagan algo más importante, o qué onda, o quieren dedicarse a ser un grupo más de bares, pues órale, ahí los apoyamos. Cada vez que hablaban de la idea de querer grabar algo o de querer sobresalir un poco más en la música, yo me ponía así a temblar, decía, no, yo no. Yo tenía mi carrera, yo tenía un trabajo, estudié ingeniería eléctrica por influencias de que mi papá siempre fue un electricista y me inculcó todos esos estudios eléctricos. Siempre yo he creído que la reacción de la gente es lo más importante. Entonces, cuando la gente reacciona ante lo que hagas, puede ser música, puede ser una simple conversación, cuando logras hacer algún tipo de química y contacto con la gente, creo que te sientes a gusto de que realmente estás transmitiendo algo. En este caso, hablando de la música, todavía se fluye mucho más rápido una energía, porque es una adrenalina, es algo muy especial, y sobre todo porque sabes que tienes el control directo de corazón con la gente. Entonces, en mi caso, es muy inexplicable. Lo veo como en una energía que no se compara, pues, absolutamente con nada. Independientemente de todas las cosas que hemos recibido, enseñanzas, digo, fuimos a grabar a un estudio donde jamás nos imaginamos, ni siquiera yo, ser músico. Más allá de la enseñanza de vivir una experiencia como músico, en mi caso, yo creo que el de los chicos también, es el hecho de creer que se pueden hacer las cosas. A pesar de que nos apoyaron mucho, lo veíamos como algo muy difícil, digo, nos ha costado mucho trabajo, pero mi principal enseñanza yo creo que es creer en ti mismo, soñar en tus sueños, en algo que tú quieres y que intentas alcanzar. O sea, creo que la meta es esa, el creer que tú puedes hacer las cosas y que al final puedes lograrlas. Contradicción, Eder, Inter, toma uno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eder y soy uno de los guitarristas de la banda. Bueno, yo empecé desde los 15 años con la guitarra. A mí me gustan hasta la fecha mucho los Beatles. Entonces surgió esa necesidad ya no cantarlas, ¿no?, sino de tocar ya sus canciones. Entonces desde ahí surge la idea de tocar la guitarra. Mi papá en un día de Reyes me regaló mi primera guitarra. Y bueno, posteriormente ya pasé de ahí a la guitarra eléctrica. Y bueno, desde ahí adelante empezó como un hobby, más sin embargo ahorita ya es más que un hobby, una necesidad, ¿no? Es algo a lo mejor que no se puede pues explicar en ciertas palabras, ¿no? Más sin embargo es una sensación de adrenalina, al principio con nervios, ahorita sí hay más sin embargo no tan intensos, ¿no? Pero sí es adrenalina tan chida de que la gente te va a escuchar, de que la gente te va a ver, de que vas a tocar para esa gente y que con gusto ansías gustarla, ¿no? Entonces, pues sí es muy padre y obviamente uno se siente orgulloso del trabajo que está realizando. Yo estudié la carrera de mantenimiento industrial. Bueno, hasta ahí me quedé por lo mismo de cuando salí de la carrera, luego me metí a laborar. Estuve un rato trabajando.
y después ya fue cuando el rock and roll se vino a mi vida y tuvo que sacarme del trabajo, ¿no? Pero sí, soy de mantenimiento industrial, estudié mantenimiento industrial. Yo siento que más que nada el hacer sentir orgullosos a mis padres, ellos ahorita están súper orgullosos de mí y es lo que me motiva muchas de las veces. Digo, no, es una parte de las más importantes para mí de muchas, ¿no? Obviamente. Pero siento que esa es una de las más fuertes para mí, el hacer sentir orgulloso a mis padres, que me han dado un apoyo impresionante para esto del grupo. Entonces yo siento que son mi motor ahorita, muy aparte de mis amigos de la banda, ¿no? Pero ellos son, pues así que son muy fuerte. Bueno, primer lugar, pues triunfar, ¿no? Con mi banda, quiero mucho a mis amigos, me gustaría estar en un futuro con ellos. No sabemos cuánto, si vamos a pegar, cuánto vamos a durar. No podemos decir que un año, dos, pero pues en este mundo de la música no se sabe. Mas sin embargo, sí, concluyendo el proyecto de la banda, si Dios quiere y llegásemos a pegar, pues sí me gustaría, no sé, a lo mejor tener una escuela, ¿no? Y dar clases, impartir clases de guitarra, no sé. Digo, esos son mis metas. O tener un estudio y ser productor musical. Que vienes crudo, ¿qué onda? Ya tengo que partir de aquí. ¿Cómo decirte hoy que sigo junto a ti? Sigo vivo en tu recuerdo. Entre sueños. Bueno, estamos en la locación donde vamos a hacer el video de Contradiction, su primer videoclip. Pues estamos haciendo scouting. Como pueden ver, la locación es un centro comercial abandonado. Deberías de grabarlos del otro perfil. Lentes de son morfeos. Nunca mires hacia atrás. Sigue firme hasta el final. Yo te guío desde el cielo. ¿Qué? ¿Por qué vas caminando aquí? Como tímido. No más que se suelte, ¿vas a ver? Nada más que les toque otro regaño ya. Sí. Dos regaños y tres marometas y listo.
latiendo. Sigue viviendo. Unos ojitos. Que yo estaré por siempre. Ahí está. Ahí está. Yo creo que aquí está, este es el lado.